Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos ven en este su canal El Salvador en el campo, cómo están, cómo les está yendo, qué me dicen en sus lugares, hace frío o calor, porque dependiendo de dónde estén, ¿verdad? O están congelándose o se están quemando. Así es que ahí nos comentan, por favor, hoy queremos hablar de la raza Girolando. ¿Qué es la raza Girolando? Dicho en una forma sencilla, es la combinación o cruce o encaste. Estoy usando varias palabras porque me he dado cuenta que nuestra audiencia pues usa muchas, muchas palabras distintas. Así es que digo que es el cruce, el encaste o la mezcla de dos razas, Gir y Holstein. Pues miren que es un buen. Un buen plan, una buena idea. ¿Por qué? Porque se pensó en que crear una raza, sintetizarla, quizás sea la palabra más correcta y apropiada, ahora, sintetizar una raza que sea, tenga la característica, la rusticidad, la, el aguante en cualquier clima del Gir, y que tenga la producción lechera del Holstein, que como ustedes sabrán, es la considerada número uno en producción lechera esta raza Holstein, la raza holandesa. Así es que, de hecho, en Brasil, esta combinación Girolando, Gir con Holstein, ahora se dice que es el responsable de que la leche que se produce en Brasil, el 80% viene de las Girolando. Así es que, si la están usando bastante en Brasil y... Imagínense el 80% indica que les ha dado muy buenos resultados. ¿Qué podemos decir del Salvador, por ejemplo? Como nos han explicado muchos, está apenas queriendo ingresar y, y muy pocos eh, usan la raza Girolando. Algunos quizás no ven efectos inmediatos o a veces hay un problema, aunque estamos diciendo que es una combinación de Gir y Holstein. Eh, digamos que el 100% de la Guirolandos se piensa que tendría que ser 50% Guir y 50% Holstein. Como dice mitad de uno y mitad del otro, pero no tiene por qué ser necesariamente así. Ahí los veterinarios, bueno, y todo lo que lleva a hacer esto de los de la genética, los genetistas, vamos a decir, hicieron lo siguiente. Del 100% eh, en vez de, de poner mitad y mitad de la Guira y Holstein, decidieron, a ver, lo voy a tratar de explicar lo mejor posible, en ocho partes. Y si fuera mitad y mitad, pues serían, como decir, de esas ocho partes, cuatro y cuatro. Pero no, se decidió hacer que de esas ocho partes, cinco, o sea la mayoría, un poquito más del 50%, sea o traiga el patrón racial de la raza Holstein. Cuando les digo que de ocho partes, cinco son del Holstein, eso ellos le llaman cinco octavos. Así que ustedes van a oír a veces esa frase: tiene cinco octavos de Holstein y tres octavos de Gear, que sería lo que hace falta. De las ocho partes, cinco son de Holstein y las tres restantes son de Gear. Así es que se dice: son cinco octavos Holstein más tres octavos Gear, es lo que lo convierte en una raza lechera muy productiva y perfecta para climas cálidos. Así es que eso es lo que les podemos mencionar de esta raza Girolando, donde hay este tipo de encaste. De que no es 50 y 50, que sí podría ser, pero la que han encontrado y le da muy buenos resultados, y que en Brasil pues ya se probó muy bien, es la que trae 5 octavos del, del Holstein, es la que predomina, se va viendo que predomina la, la parte lechera y con 3 octavos se le da la rusticidad del de giruda que es el aguantador y resistente para los climas cálidos así es que eso les queríamos mencionar de la raza girolando y sí, hay ganaderías aquí en el salvador como para el ejemplo por mencionar una la de el rancho el picudo que hemos mostrado muchas veces aquí en este canal que tienen de la raza girolando y otras que también ya hemos mostrado, como la de don Giovanni Sorto también, tiene de la raza Girolando. Así es que ahí está. Pónganos en los comentarios algo que puedan agregar. Hay un amigo que siempre que hacemos un video de estos, pues nos aporta muy bien. A veces nos corrige algún dato y eso es excelente. Así vamos aprendiendo porque en esto de la ganadería, pues la idea es que todos compartamos un poquito del conocimiento que vamos adquiriendo. Que esperamos que les haya sido de utilidad esta información. Como les digo, coméntenlo. Estamos muy atentos a sus comentarios. Y sigan viendo más videos de su canal El Salvador en el campo. Hasta la próxima amigos.